de Gilotlán y otros temas. Este es el Rollo Day. Enrique Ibarra Pedrosa, secretario de Gobierno, qué gusto saludarte y tenerte el programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? El gusto es para mí. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bienvenido, Enrique. Oye, terminando la semana, ya ves qué complicado es con este par, mano. ¿Cómo están las conciencias periodísticas de Jalisco? Muy mal, como debe ser. ¿Cochambrosas? ¿Cómo quieres? No, creo que cochambrosas, hombre. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Enrique Ibarra Pedrosa. A ver, Enrique, quisiera preguntarte. He hablado de Gilotlán, creo que más que incluso que de cualquier otro municipio, más que de Zapopan en los últimos meses. ¿Cómo está la situación en Gilotlán y cuál es el proceso que va a seguir este municipio? Bueno, mira, Gilotlán, igual que los que mencionas, es un municipio, como todos, importante. En cuanto al proceso, pues estuvo marcado por sucesos que se dieron en la fase previa a la jornada electoral, en donde leí que algunos partidos políticos se dolieron de haber sufrido coacción, presión para el registro y posteriormente para la renuncia de algunos integrantes en dos planillas concretamente. Ese tema y posteriormente el de la jornada electoral y los sucesos que vengan, pues es una responsabilidad estrictamente del órgano administrativo encargado de la elección, que es el IEPC, que prácticamente ya concluyó y ahora tendrá que dirimirse en los órganos jurisdiccionales electorales que el diseño constitucional marca con claridad. Uno es de competencia local, el Tribunal del Estado, y el otro tiene dos tramos, uno en la sala regional, que aquí es la número uno, y la desembocadura y conclusión definitiva en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿los habitantes de Gilotlán cómo están? O sea, ¿hay presencia del gobierno del estado ahí? ¿Han ido los secretarios? ¿Se puede? O sea, ¿no sería como Colima que dicen, no vaya, no? Pues, ¿se puede ir a Gilotlán? Diego, la gobernabilidad, y fue parte del comentario que el otro día tuvimos con algunos colegas de ustedes, ha estado en condiciones de normalidad en cuanto a lo que es la gobernabilidad, la prestación de servicios por parte del gobierno municipal. Ahí lo que sucedió pues fue la perturbación en el proceso electoral por algunos grupos delincuenciales que fue lo que esgrimieron partidos políticos. Enrique, ¿qué tal? Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Sí, ese asunto de la gobernabilidad, es decir, que aquello, en este caso el municipio, tenga calidad de gobernable, es, en suma, que se le pueda dar rumbo y particularmente que se le pueda dar el rumbo que marcan nuestras leyes y las instituciones que nos damos para eso. Y con todo y que se presten los servicios y estén los indicadores de inseguridad, los oficiales, en ceros prácticamente, el caso es que es sintomático que los candidatos no quieran participar, es decir, hay una presión ahí oculta para que las cosas sucedan de cierto modo, porque también escuchamos al candidato de Morena diciendo aquí no hay ningún problema, Gilotlán está muy bien, y tenemos esas dos visiones, sí, los órganos jurisdiccionales que deben velar por el correcto desenvolvimiento de las elecciones y por otro lado las instituciones que deben velar para que justamente la población pueda acceder a ejercer sus derechos. ¿Cómo está en términos generales esta gobernabilidad vista de manera mucho más amplia? Mira, Augusto, efectivamente lo que es la vida cotidiana pues transcurre en un ambiente de regularidad. El ejercicio del ayuntamiento no ha tenido ninguna interrupción en cuanto a sus obligaciones cotidianas que son de carácter registral, el carácter de servicios públicos. Efectivamente, o sea, nadie escapa y es inocultable que en el país hay presencia de esas expresiones delincuenciales y que tuvieron incidencia, y eso fue lo que en Gilotlán dos de las planillas que habían sido registradas en afirmación de los integrantes de las mismas fueron coaccionados para presentar sus renuncias. ¿Qué ocurrió ante eso? Que al no haber al menos 7 integrantes en una planilla de las 2 que se dolieron de ello,
pues ya no pudieron contender. Evidentemente, esa situación pues no es una cuestión de, digamos, de normalidad electoral en un municipio. Entonces ahora pues, tendrán ya tanto los, sobre todo ya los tribunales electorales, que decidir si se convalida esa elección, si se anula. En su caso tendría que intervenir inclusive el Congreso del Estado si tuviera que desahogar dos decisiones: una, la formación de un consejo municipal, y la otra, la convocatoria a una elección extraordinaria. Oye, ¿y hay quien quiera participar en ese consejo municipal además de la planilla de Morena? ¿Cómo se insacularían los ciudadanos, o se hace una convocatoria? ¿Cómo se hace ese proceso, Enrique? Mira, este proceso primero tendría que darse la nulidad de la elección, darse la ausencia de una autoridad electa, y el Congreso no hace insaculación, hace una selección de ciudadanas, de ciudadanos, para elegirlos, se vota en el Congreso. Es una práctica que hace años no se lleva a cabo, pero ha habido otros procesos donde ese antecedente sí ha quedado establecido y se han realizado elecciones de las últimas. Seguramente ustedes, acuciosos cronistas de lo que ocurre en el Estado, recuerdan de los últimos casos, el de Juchitlán, donde hubo un empate, ¿sí?, en la elección, y tuvo que irse por esa ruta. Secretario, ¿cómo estás? Habla Alejandro Sierra. Alejandro, ¿cómo estás, Alejandro? Gusto en saludarlo, secretario. ¿Cómo queda la posición política del gobierno de Enrique Alfaro después de las elecciones del 6 de junio en el Congreso? ¿Cómo se vislumbra políticamente hacia adelante, secretario? Bueno, mira, yo creo que el gobierno de Jalisco cumplió cabalmente con lo que le mandata la Constitución. Nosotros como gobierno estatal, pues somos coadyuvantes como los órdenes de gobierno municipal y estatal. Yo creo que el saldo pues, fue una elección que transcurrió con esos incidentes o esos sucesos que ya se han comentado, pero en términos generales se desarrolló con normalidad. La ciudadanía dictaminó quienes fueron electos gobernantes. Yo creo que el proyecto político que encabeza Enrique Alfaro pues refrendó una importante convalidación de la ciudadanía a un proyecto político. Pero lo más importante es que la gente votó en libertad, eligió a quien más simpatizaba en su perspectiva para tener autoridades en el municipio, en los municipios, perdón, y en el Congreso del Estado, Alejandro. Oye, Enrique, justamente el Congreso del Estado, el partido de quien encabeza el gobernador, Movimiento Ciudadano, al que pertenece el gobernador, va a tener solo 16 de los 20 votos necesarios para cualquier aprobación, desde presupuesto hasta o leyes generales. ¿Cómo? Supongo que te va a tocar la chamba de hacer las negociaciones con los partidos. ¿Cómo estás vislumbrando esta gobernabilidad en el Congreso? No, mira, yo lo vislumbro como ocurre en todo régimen plural, Diego. El ejercicio del entendimiento con otras expresiones políticas es parte de la vida cotidiana. Movimiento Ciudadano, en el trienio que está por terminar, no tenía la mayoría de los municipios. Sin embargo, y a ustedes les consta, con ningún gobierno municipal hubo desencuentros, con ningún gobierno municipal hubo situaciones de tensión o de rispidez. Y las mayorías calificadas, que son 27 en el Congreso, se construyeron aun cuando Movimiento Ciudadano tampoco tenía o tiene ese número de votos. Esa es la parte cotidiana y es una de las virtudes de la política: cómo construir consensos, cómo construir acuerdos, y ahí se da en cada uno de los casos, y el gobierno de Alfaro tiene toda esa voluntad política para seguir en un ambiente de gobernabilidad, de gobernanza, y sobre todo, con lo más importante, Diego, con la comunicación con la sociedad. Secretario, no sé si escuchaste o leíste el editorial de Diego, hablando del gobierno federal, donde por arte de magia el domador ahora se enfrenta a leones desdentados,
porque a Diego le gusta la poesía política, y se enfrenta con enanos que están a dieta de emulsión Scott intravenosa para crecer. ¿Hay posibilidades de ese fenómeno en Jalisco? Mira, yo soy un lector cotidiano de Diego, como lo soy tuyo, Augusto. Soy lector y escucha de ustedes. No, yo veo condiciones muy distintas, muy diferentes en lo que es el gobierno de la Ciudad de México, la relación con el gobierno de la República y lo que acontece en Jalisco. Aquí nosotros, en el gobierno del estado, pues hay un pleno respeto a todas las fuerzas, a todas las expresiones, a todas las opiniones, y en el ejercicio del día a día la comunicación se da en un ámbito de respeto, de igualdad, sobre todo también respetando las potestades de cada quien. ¿Son dialogables los muchachos? Mira, es una práctica que se hace todos los días aquí en el estado, Diego. Claro. Con qué municipio el gobierno del estado tuvo desencuentros, con ninguno. Solamente un presidente, un alcalde, concluyó antes de tiempo, pero por cuestiones totalmente diferentes o ajenas a estos ambientes que estamos comentando, porque siempre ha prevalecido el respeto, la reciprocidad y la armonía. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos para Así las Cosas. Sabemos que estás en reuniones ocupado. Te agradecemos muchísimo estos minutos. No, hombre, a ustedes, que son una triada matutina muy intensa desde los albores de del día. Desde las 9 de la madrugada, ¿no? Sí, yo descubrí que ya salió el sol a esa hora. No, hombre, las voces tridentinas. Secretario, muchas gracias. Gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo, Enrique. Oye, secretario Enrique Ibarra Pedrosa. Algún día habrá que platicar con el secretario de Historia. Claro.